Bueno, cultivadores, tener en cuenta que es una época propicia para sembrar de todo. Se puede sembrar solanáceas, que son el tomate, el pimiento, la berenjena, cucurbitáceas como la calabaza, el pepino. O sea, hay un montón de tipos de cultivos que se pueden sembrar en esta época. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es sembrar aromáticas. En este caso hemos elegido la albahaca y el comino. Son dos condimentos perfectos para la cocina, ¿vale? En cuanto a sustrato, pues bueno, sustrato una vez más, volvemos a aprovechar lo que hemos preparado al principio del programa, ¿vale? Es un sustrato universal con un poquito de humus, ¿vale? Las aromáticas no son muy exigentes en cuanto al riego, ¿vale? Es más, prefieren pasar un poquito de falta de agua antes que exceso. Vale, el comino. Principio del comino. Lo que hay que hacer es cultivar la planta hasta que dé la flor. Una vez que dé la flor, ya os iremos explicando, pero se seca y luego se extraen las semillas a base de golpes, una vez la planta seca, ¿vale? Por un lado el comino, hacemos lo mismo que la zanahoria, tapamos un poquito la semilla, una semilla bastante parecida a la zanahoria, y luego vamos a hacer la albahaca. Recordad que la albahaca es un condimento que se utiliza en muchos tipos de ensalada, ¿vale? Lo mismo, la tapamos un poquito. Y bueno, después de sembrar, ¿qué hay que hacer? Regar. Os recordamos que al principio, para que germine la semilla, sí que tiene que tener agua. Pero las aromáticas no son muy exigentes en agua. Aquí vemos cómo se nos han subido un poquito a la superficie, las del comino. Las tapamos una vez regado y listo. Bueno, aquí tenemos dos siembras de comino y de albahaca, perfecto para tus platos.